Desde la cama del paciente. El día viernes 11 de septiembre me colocaron un marcapaso definitivo en el Hospital P, un instituto especializado en cardiología. Una semana antes, el viernes 4, me habían colocado un marcapaso transitorio en la unidad coronaria del Hospital F, reconocido como uno de los mejores del municipio de Buenos Aires. Fui enviado a mi domicilio el día miércoles 16, terminando mi periplo de 12 días por los tres servicios en los que estuve internado. Este es el relato de mis vivencias de ese periodo. Llegué a la unidad coronaria del Hospital F en una ambulancia, a cuyo conductor le hice solicitar que no hiciera sonar la implacable y aterradora sirena. E inmediatamente me fue colocado un marcapaso transitorio y una guía para la medicación intravenosa. Tres electrodos torácicos me conectaban a un monitor que registraba en forma continua el trazado electrocardiográfico y la frecuencia del pulso. La sala donde me encontraba me permitía ver el lugar desde donde el personal, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y otros, preparaba o realizaba sus tareas. No podía, en cambio, ver a mis compañeras o compañeros de infortunio, aunque sí podía oírlos cuando se manifestaban en voz o ruidos suficientemente altos. A mi lado derecho agonizaba una mujer madura, pero no vieja, tal vez algo más joven que yo. Más lejos, otras voces adquirían presencias esporádicas. Desnudo en la cama, un calzoncillo protegía un resto de pudor, el principal contacto que establecía, como es natural, es con el personal de enfermería, del que dependía para mi periódica necesidad de orinar, además de recibir la medicación que me era inyectada por vía intravenosa. Pregunta mía: ¿qué es eso? Respuesta: un elixir de juventud. Pienso: es lo que me hace falta. Digo: gracias. Después de una breve visita de Asia, mi esposa, comienza la larga noche hospitalaria llena de ruidos, voces, alarmas de los monitores, quejas. Un paciente llama varias veces con pedidos que no logro identificar. Al parecer, quiere ir al baño, quitarse la guía. Nada de ello es posible. Al día siguiente, oigo a alguien que comenta que ese paciente no es apto para estar en ese lugar. A las 5 de la mañana me despiertan para tomarme un electrocardiograma de rutina, que se va a repetir durante los 11 días siguientes. Más tarde, en la mañana, aparecen una mujer y dos hombres al pie de mi cama. Deduzco por su actitud que son médicos. Uno de ellos, robusto de bigote, dialoga con la mujer, petiza y rubia. El otro, alto y flaco, se mantiene independiente. Los tres miran los electrocardiogramas, el que me tomaron al ingresar, otro de control, después de la colocación del marcapaso, y el matutino de rutina. Ninguno de los tres me mira ni me dice nada. Robusto de bigote, mirando fijamente el centro de la galaxia, ¿el señor estaba tomando algún medicamento antes del episodio? Rubia petiza, mirándome por primera vez. Señor, ¿estaba tomando algún medicamento antes de este episodio? Yo, mirando a la rubia petiza. No. Ella, mirando al robusto de bigote. No. Intervalo silencioso. Luego, robusto de bigote, siempre con la mirada fija en el mismo punto del espacio exterior. ¿Qué edad tiene el señor? Rubia petiza, mirándome. Señor, ¿qué edad tiene? Yo, 67. Ella, mirando a robusto de bigote, 67. La pareja dialogante se retira sin otro comentario. El flaco alto permanece un momento más, siempre mirando los electrocardiogramas. Y luego se retira sin haber abierto la boca ni dirigirme una sola vez la mirada. Yo me quedo. No sé por qué. Pienso que puedo estar convirtiéndome en un pez. Mientras tanto, mi vecina de la derecha ha fallecido y su lugar es reacomodado para recibir otro paciente, otra mujer. Me entero que mi ex vecina ha sido sometida a la colocación de un marcapaso un año atrás, y ello no contribuye a mejorar mi ánimo. Pero me acuerdo de alguna amiga que hace más de 15 años porta el suyo y ella me sirve de consuelo. Me hacen alguna prueba para comprobar algo que deciden que, para completar el diagnóstico y decidir el tipo de marcapaso a colocar, es necesario tomar un ecocardiograma. Me entero que no se puede tomar el electrocardiograma en el Hospital F, porque falta alguna pieza del equipo. Pero de poder resolver esa carencia, tampoco es posible colocar el marcapaso definitivo, porque falta otra pieza del equipo correspondiente en el Hospital F. La red de solidaridad de los compañeros se moviliza y ese mismo día soy trasladado,
Una de las personas que se acerca a la camilla para despedirme es la enfermera Bonita, que ahora no me llama muñeco, pero me desea buena suerte. Desde el lunes 7 por la tarde estoy en la unidad de terapia intensiva del Hospital P. Me colocan una tercera guía para la medicación intravenosa, porque las dos anteriores han terminado en senda flebitis. Lo mismo va a ocurrir con esta y con la cuarta del día siguiente. Pregunto por qué tienen que realizar ese procedimiento y me responden que sería largo de explicar. Afirmo que puedo tomar cualquier medicamento por boca y que mi absorción es excelente, por lo que le pido al médico de guardia que haga suspender la implacable colocación de guías. Lo consigo y dejo de sufrir por ese motivo. El panorama ha cambiado algo. Desde el lugar donde estoy, si esfuerzo un poco la extensión de la cabeza, puedo ver, a través de una ventana, un enorme cedro solitario, en medio de los edificios. Es indudable progreso. Si me incorporo, alcanzo a ver el lugar desde donde el personal controla pacientes y tareas, y también a los cubículos donde otros pacientes esperan, como su nombre lo indica, es decir, pacientemente, lo que haya sucedido. Me dan de comer, para mi sorpresa, una comida excelente. Trazar líneas de fuga para que la salud se encuentre en cada gesto. Somos cuerpos sonoros, creando espacios de afecto. Sanos de la Azotea, martes de 19 a 20 horas por la 88.7, Radio Comunitaria de la Azotea. Voces, todas las voces, al espíritu del bosque. Voces a las heridas, la memoria, la historia. Nadie a mi izquierda, a mi derecha, el viejo Víctor, en la cama 6. Es una figura simpática, de maneras desenfadadas. Todos le llaman el abuelo. Es viejo, tiene más de 80 años, al parecer 82. Pero no es seguro porque no responde a las preguntas con coherencia total. A veces dice una cosa y otras cambia. No sé si a propósito para confundir a sus interlocutores o porque el confuso es él. Durante el día está más o menos tranquilo, porque el personal atiende sus demandas. Además, varios familiares lo visitan, en rigurosa sucesión de a uno. Pero durante la noche, la cosa cambia y ahí se revela que Víctor no es muy paciente. Comienza arrancándose alguno de los tubos que conectan a la medicina. Tiene varios en diversos orificios, naturales o artificiales. Como lo que se ha arrancado es una guía periférica, deciden colocar una guía central, es decir, una canalización de una vena del cuello, pero se las arregla para arrancársela también, creando una mini crisis en el servicio. Resultado, le atan las manos y vuelve a colocarle la guía. Renuncio a saber dónde. Una enfermera me cuenta que la abuela tiene insuficiencia cardíaca izquierda y derecha y trastorno broncopulmonar crónico. Además de algún problema de vejiga. Recuerdo mis épocas de neumonólogo y puedo imaginarme el cuadro y los desequilibrios que produce. Pienso, ¿por qué tiene que estar internado en un servicio de terapia intensiva? Al rato, vuelvo a pensar, ¿por qué cualquiera de nosotros tiene que estar internado en un servicio de terapia intensiva? No sé la respuesta. No digo nada, pero el viejo Víctor no era muy paciente. Pasó de las vías del hecho a tratar de resolver sus problemas de otras maneras, desarrollando diversas estrategias. Entonces, el reclamo se hizo más decidido. ¡Patrullero, me tienen secuestrado! ¡Vengan a rescatarme! Todo esto ocurría por la noche, entre las 11 y las 3 o 4 de la mañana, hasta que el agotamiento o el efecto de algún medicamento lograba crear cierta calma en el servicio. A veces, durante el día, el viejo apelaba a la solidaridad de los que estábamos ahí. Todos somos prisioneros, y yo creí entender que no solo se refería a nosotros, es decir, a los pacientes encamados, sino también a los que nos cuidaban desde su función como trabajadores hospitalarios. Pero tampoco en este caso encontró ninguna respuesta. Oigo,
en algún momento en que el viejo duerme, el comentario de una médica hace un colega: este paciente no debería estar aquí, habría que enviarlo a la sala de clínica médica del hospital R. Pero el problema es que ellos son más iatrogénicos que nosotros. Es la segunda vez que escucho este término durante mi internación, las dos en la boca de médicos. Cuando alguien, por lo común el personal de enfermería, ocasionalmente algún médico, daban alguna respuesta hacia inquietudes, era, generalmente, una respuesta equívoca o falsa. Mañana voy a ir a su casa, aguante un poco para mejorarse y ponerse fuerte. Comienza entonces una larga espera, medida con batones de impaciencia. Pero pronto percibimos la contradicción, porque somos, por definición, pacientes. Al que no se entera de esto desde el comienzo, la vida hospitalaria le tiene reservado algunas sorpresas desagradables. A las 5 de la mañana, como en EFE, electrocardiograma, para lo que hay que retirar las cobijas, encender una luz fluorescente que por esos refinamientos de la arquitectura hospitalaria se encuentra ubicada justo encima de la cabecera del paciente. Si uno tiene la desgracia de estar dormido, el efecto debe ser similar al de un electroshock. Pero, como se trata de enfermos cardíacos, debe estar calculando como parte del tratamiento. Pienso en mi viejo hospital de hace ya mucho tiempo. En una de las paredes del consultorio donde trabajaba, había una cerámica con una inscripción que decía: el reposo sigue siendo el mejor tratamiento de la enfermedad. Poco tiempo después, a lo mejor uno no ha tenido tiempo de volver a dormirse, llega el auxiliar del laboratorio para la extracción de sangre. Poco después, las mucamas para la limpieza cotidiana del piso, pero no del techo. Debe ser porque el personal mira de arriba hacia abajo. Como los enfermos miran de abajo hacia arriba, pueden ver que la tierra se acumula en los artefactos de la iluminación que se encuentran encima de la cama, desde donde pueden descargar la tierra acumulada sobre las heridas quirúrgicas y otras partes de objeto encamado. Vuelvo a no decir nada. Desayuno y estamos dispuestos a enfrentar la mañana, que siempre viene cargada de presagios. ¿Me harán hoy la eco? ¿Me indicarán hoy el tipo de marcapasos conveniente para mi caso? ¿Me llevarán hoy al quirófano? ¿Me trasladarán hoy a otra sala con menos restricciones que esta? ¿Me darán hoy el permiso para regresar a mi hogar? Pero la respuesta más frecuente, al viejo o a cualquiera de nosotros ante cualquier solicitud o reclamo, era: quédese tranquilo. Sin duda la frase más oída durante todo el tiempo que estuve internado. Quisiera saber si alguien es capaz de mantenerse tranquilo en una situación como la descrita. El día lunes 14 me trasladaron a otro piso del mismo hospital. Es una habitación donde compartía con otro paciente que venía del mismo lugar que yo. El nuevo régimen y las nuevas normas. Sí, allá era obligatorio estar desnudo y acostado. Acá era obligatorio estar con pijama y permitido, en algunos casos, levantarse. Descubrí al lado de nuestra habitación un baño con una ducha con agua caliente y gocé del primer baño no simbólico. Eso, junto con la visión del parque que teníamos desde las ventanas del hospital, donde la temperatura primaveral hacía que se juntaran jóvenes a tomar sol en vestimentas adecuadas para ello, me hizo recuperar algunas de mis condiciones más humanas y también las ganas de irme de allí lo más pronto posible. Pero no iba a ser tan fácil. Debió notarse mi inquietud, porque la primera noche una enfermera me dio un comprimido que ingenuamente tomé. Al día siguiente estuve somnoliento y enojado sin saber por qué. Cuando por la noche nuevamente me dieron la pastilla, pregunté de qué se trataba y la enfermera me contestó: lo ignoro. Mientras tanto, esperaba el examen del funcionamiento del marcapasos para que se me diera el alta hospitalaria, pero por dificultades de coordinación, eso no pudo realizarse el día martes y amenazaban prolongarse en forma indefinida sin razones claras que lo justificarían. Por lo que el día miércoles hice saber, vía Asia y María, que o me daban el alta o me iba sin ella. La médica que me entendió en esa circunstancia me preguntó cuál era la razón de mi inquietud y si acaso me había tratado mal en el servicio donde me encontraba. Esa misma médica, que conocía mi profesión y mi especialidad de sanitarista, había comentado conmigo durante
instalación del marcapaso definitivo, la necesidad de reformar los servicios hospitalarios y la dificultad para hacerlo, dadas las características y lógicas de muchos de los personajes involucrados. Me dieron el alta y me fui a mi casa, en el que se convirtió en uno de los días más felices de mi vida. Aquí terminan las anécdotas, contadas así y en retrospectiva. Algunas parecen graciosas desde la cama donde las viví. No me hicieron ninguna gracia. Mario Testa. Muy bueno, la verdad que con este cuento, gran trabajo de Carla Rosa, tenemos que decir con esto, ¿no? Un gran resumen, Carla, de este testimonio de Mario Testa, uno de los sanitaristas más importantes de los vigentes, ¿no? Va a cumplir 97 años.